Muy buenos días, gambeteros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón de la Gambeta. Un día nuevo, un sábado lindo, hermoso, la luz del día no puede más, y es que hoy es día de clásico. Hoy se enfrenta San Lorenzo versus Racing y vamos a ir al carnaval, que es la Buteler y que es el nuevo gasómetro. Bueno, ya estamos en camino una vez más, vamos a visitar el Bajo Flores, vamos a visitar el nuevo gasómetro. Esta semana tuvo buenas noticias el club con respecto a lo que es la cancha, ya que se firmó el fideicomiso y para empezar con las construcciones del estadio en la Vuelta a Boedo, porque recordemos que San Lorenzo se fundó en 1908, en lo que en su momento era el barrio Almagro, pero después pasó a ser Boedo, y se mantiene ahí hasta 1979 y luego ahí deja funcionar lo que se llamaba el gasómetro y pasan a moverse por una serie de malas decisiones administrativas. Fue un periodo de crisis para San Lorenzo y también por decisiones de gobierno ineficaces de la época. San Lorenzo termina saliendo de Boedo, termina desarraigándose de su barrio y termina yéndose a lo que es hoy en día el Bajo Flores y luego un par de años donde estuvieron migrando de una cancha a otra y posteriormente alcanzar el máximo punto de la crisis en 1982 cuando logra el primer descenso. Nosotros las veces que hemos ido, hemos conversado con la gente y te impresiona que el club, pese a que no, a que está fuera de su barrio y todo, la gente es muy identificada y tiene una identidad muy fuerte con respecto a eso. La gente te dice que si salen campeones no van al Obelisco, van a Boedo y eso se siente en la cancha. Y bueno, esta rivalidad de llamarse el cuarto grande, tradicionalmente Racing es considerado el cuarto grande, pero San Lorenzo tiene argumentos muy fuertes para ser considerado. San Lorenzo de Almagro en 1908 se funda y de ahí ha ganado títulos en la década del 20, 30, 40, 60, 70, en los 90, en los 2000 y en la década de 2010, ganó la Libertadores en 2014. Si bien, por ejemplo, Racing ganó, es el único heptacampeón, lo ganó el amateurismo y después ganó también varias décadas, hasta 1966 estuvo 35 años sin ganar. Posteriormente gana en 2001 nuevamente un título de primera división. San Lorenzo, por otro lado, ganó en casi todas las décadas del fútbol argentino. Pero también hay otro argumento, o sea, por ejemplo, el Racing Club es el primer equipo que salió campeón del mundo, por eso se denomina el primer grande. Y ganó la Libertadores, el segundo equipo argentino en ganar la Libertadores la gana en 1967, mientras que San Lorenzo tuvo que esperar más de 100 años para ganar la Libertadores en 2014. Como que en el plano local están peleados, en términos de gente, San Lorenzo tiene un arrastre muy grande, muchas peñas a lo largo del país, aporta muchísimo a la cultura del fútbol. Y por otro lado, Racing tiene más el ámbito internacional, aunque San Lorenzo también tiene dos Copas Sudamericanas, ganó el 2001-2002, o sea, es un tema muy peleado, muy disputado esto de ser el cuarto grande, así que veremos también cómo se traduce en la cancha esto. Bueno, ya estamos acá en el club, estamos en las inmediaciones, se ve lo que es ahí el Estadio Pedro Yegain. Impresionante lo que es acá, siempre es muy lindo, loco, venir a una cancha acá en este país, literalmente te enamora y una constante identidad como lo es la de San Lorenzo. Vas entrando, se ve a la gente jugando a la pelota. Para llegar a este preciso lugar hay que caminar un buen tramo, serán unos 15 minutos desde que entras al club. Pero una vez es todo hermoso, vas pasando, la gente cantando, la gente poniéndole el color, el folclore, alentando con la identidad que tienen los cuervos, los hinchas del ciclón, que ya sabemos cómo son, hoy va a ser una fiesta, como siempre ellos empiezan a escuchar la percu, que parece que, si no me equivoco, con la que ya está haciendo la prueba para entrar a la cancha, tuve el micrófono bloqueante, pero ya el bombo se empieza a escuchar fuerte, se empieza a latir, y la verdad es muy lindo esto. Con el carnet en la mano, ya se logré, te una fila, vamos. Gracias.
Vamos a ganar la UTN, de Alerta, vamos a subir.
que no te dio Bichotti. No, creo que son de dos delanteros complementarios, ¿no? Acá, a medida que pasan los entrenamientos en los partidos, cada vez se entiende mejor. Bueno, ya sabíamos que hoy no podíamos contar con Volán porque tenía una fecha de suspensión. Pero bueno, hizo un buen primer tiempo, Federico hizo un gran desgaste, hizo el gol, tuvo otra posibilidad muy clara, ganó de arriba, descargó bien de espaldas al arco. Bueno, a medida que siga sumando entrenamientos y partidos, poco tiempo va a estar en peligro, ¿no? Y aparte, lo poco que ha jugado hasta el momento, junto con Barreiro, se han entendido muy bien por suerte. Tuvimos un nuevo fin de semana de Copa de la Liga, un partidazo, lo que se vivió hoy fue una locura. La gente empujó, la gente empujó, la gente empujó, pero no pudo ganar San Lorenzo. Estamos acá desde el campo de juego. Cuánta mística se puede respirar. A lo que me imagino lo que habrán sentido los jugadores, que hace un momento este era un carnaval, era una fiesta descontrolada. La gente empujó, la verdad se sintió muchísimo el aliento, pero no se pudo y ya está. 1-1 para Racing y San Lorenzo, que creo que perjudica más a Racing de lo que favorece a San Lorenzo. Y nada, agradecido de un nuevo fin de semana de fútbol y veremos cómo sigue esto.